Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes en este seminario de celebración de los 20 años de estudios de género en la Facultad de Psicología. Un poco mi presentación va a ir dirigida a trabajar el abordaje con población LGBTIQ y el núcleo común de todas las presentaciones, un poco los desafíos teóricos, metodológicos, éticos y políticos. Intentaré hablar desde mi formación de base, que es la psicología, y dejaré un poco de lado, al menos en toda la primera parte, lo relativo a el Centro de Referencia Amigable CRAM, ya que se presentó en el Ministerio de Desarrollo Social la semana pasada y ya mi presentación sobre CRAM la hice allí. Entonces, un poco la idea es hacer un recorrido histórico de cómo ha conceptualizado a la diversidad sexual la psicología durante la historia. ¿Bien? El primer momento histórico a señalar es el surgimiento de los Estados-Nación en la modernidad y cómo un dispositivo muy efectivo fue las normas restrictivas, es decir, la penalización de las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo. Eso le daría paso posteriormente, entre el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX especialmente, a el surgimiento de la homosexualidad como una categoría médica primero y luego como una categoría social, que genera efectos en la vida cotidiana de las personas. Es decir, que se pasó de una penalización exclusiva a una patologización y medicalización. Al ser abordada como un trastorno mental, se diseñaban diferentes tipos de tratamientos que buscaban revertir esos síntomas. Claro está que todos los tratamientos eran violatorios de los derechos humanos, aunque aún no estaban conceptualizados como tal, porque ya sabemos que recién en el 48 está la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos puntos sirven como ordenadores, es decir, es diferente la relación de la psicología con la población LGBTIQ en Uruguay que lo que puede ser en un país de Asia o de Europa. Cada país tiene su proceso y las penalizaciones aún coexisten con discursos y prácticas patologizantes y con discursos y prácticas que reconocen a la diversidad sexual como una dimensión más de la sexualidad humana y tan sana como podría llegar a ser la heterosexualidad. ¿Sí? Pero es conveniente siempre recordar que aproximadamente 70 países del mundo aún hoy criminalizan los intercambios sexuales entre personas del mismo sexo y que 6 de ellos condenan a muerte a las personas autoidentificadas como LGBT o presuntamente LGBT, ¿no? Como ahí empieza la expresión de género a ser un condicionante más potente para la discriminación y la exclusión que la orientación sexual en sí misma. Luego, las primeras décadas del siglo XX, sobre todo en Alemania, hubo muchos avances de militantes en intentar despenalizar estas prácticas y, sobre todo, desde los 50 en adelante, desde la academia, así como también desde los movimientos sociales, se fue generando un discurso con evidencia empírica donde ya el foco no era buscar la causa de la homosexualidad, sino más bien poder estudiar los efectos que tiene la homofobia, tanto en su cara sociocultural como interiorizada, en la vida de las personas y sobre todo en su salud. ¿Bien? Entonces, allí surge este punto que sería algo así como de la patologización a la lucha por la despatologización, la cual tiene un momento cúlmine en el 73, cuando la APA retira de los manuales a la homosexualidad como enfermedad y luego en el 1990 la Organización Mundial de la Salud va en la misma dirección. ¿Sí? Asimismo, también en los 70 surge la llamada psicología homosexual, Lesbian and Gay Psychology, ¿sí?, la cual en ese momento se centra particularmente en analizar el proceso de construcción de una identidad sexual. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco, pero generalmente se habla de etapas que no tienen por qué ir en un orden lineal, pero que sí suelen estar presentes en esos procesos. También los tipos y calidad de vínculos afectivos sexuales que tenían las personas de mismo sexo. Los procesos de desarrollo de la sexualidad en esta población, poder analizar cuáles son las particularidades que se diferencian de los vínculos que solían entablar personas heterosexuales. La homolevotransfobia en todas sus expresiones y dimensiones, tanto a nivel interpersonal como institucional y grupal. La discriminación sufrida en distintas instituciones, pero sobre todo en las sanitarias, en las educativas y en el mundo del trabajo, incluso en lo relativo al acceso a viviendas y a una vida digna. También las cuestiones relativas a la homoparentalidad, todo el discurso de podrán ser padres, podrán ser madres, cómo lo harán, cuáles serán las consecuencias psicológicas en esos niños y niñas.
los cuales ya sabemos que las evidencias plantean que no hay ningún problema a priori con eso. Genera tanto daño potencialmente una familia heterosexual como lo podría llegar a generar una homosexual y viceversa también. También todo lo relativo a la diversidad étnico-cultural y poder entender cómo las representaciones culturales de la sexualidad y los guiones sexuales, justo acá tenemos a Michelle hoy de invitado, varían dependiendo la cultura y el momento sociohistórico e incluso el contexto político. Es decir, por ejemplo, aquí en Uruguay, hoy actualmente tenemos una ola migratoria muy fuerte. Uruguay es un país que empieza a ser un destino gay por las persecuciones que se dan en otros países, y eso hace que esta ola de migrantes también centroamericanos introduzca novedosos modos de relacionarse afectivo sexualmente, otro tipo de prácticas sexuales, otro tipo de moral sexual contemporánea. Entonces, bueno, esto que hoy a nosotros nos llama la atención, por lo novedoso, en Europa ya se está estudiando desde la década de los 70, al igual que en Estados Unidos. Es decir, cómo se expresa, manifiesta la sexualidad y qué necesidades tiene cada grupo social dependiendo del momento del ciclo de vida en el cual se encuentre. También otro punto clave son las prácticas sexuales, sobre todo más a nivel de estudios cuantitativos. Bueno, ¿qué entendemos por la iniciación sexual en personas del mismo sexo? ¿Qué entendemos, de hecho, por lo gay, lo lésbico, lo trans? Muchas veces existe la jerarquización aún hoy de lo coitocéntrico y de lo falocéntrico y lo reproductivista por sobre otras formas de obtención de satisfacción y placer sexual. Sin embargo, muchas personas de la comunidad LGBT toman como su iniciación sexual lo que pueden ser unas prácticas masturbatorias, mutuas o el sexo oral, ¿sí? Y bueno, ahí es todo un desafío para quienes hacemos encuestas o que estamos en el proceso de comportamientos sexuales, cómo definimos la iniciación sexual y cómo contemplamos estas particularidades en los módulos específicos de indagar en la vida sexual de esta comunidad. Durante los 80 surge en Estados Unidos también la llamada psicología afirmativa. Entiéndase que no se trata de una corriente psicológica, sino más bien de un enfoque que es transversal a cualquier subdisciplina dentro de la psicología y a cualquier corriente, la cual promueve el reconocimiento y la afirmación de la orientación sexual, ya sea homosexual o bisexual, de la identidad de género, particularmente la trans, y de todo tipo de expresiones de género. ¿Bien? Como planteo allí, el primer psicólogo en emplear el término de terapia afirmativa para el trabajo con pacientes, en un primer momento varones homosexuales, fue Alan Malion en un artículo del 82. Después, particularmente este enfoque de trabajo se va de los Estados Unidos también para Gran Bretaña y paulatinamente fue llegando para el trabajo con personas lesbianas y trans e intersex también. En la región, Chile con Martínez y tal, y en Brasil, Borges, son dos académicos que intentan trabajar bastante desde este enfoque de la psicología afirmativa. En Uruguay esto es incipiente y un poco en el Centro de Referencia Amigable estamos intentando intervenir psicológicamente desde este paradigma y desde este enfoque que defiende los derechos humanos y el derecho a ser LGTB y no por eso recibir un trato desigual que promueva exclusión social. La pregunta sería, bueno, en todo este tiempo donde la heterosexualidad sigue siendo entendida como el ideal de salud mental, ¿qué se sabe sobre las intervenciones psicológicas con población LGBTIQ? Lo primero que se estudió fue el conocimiento de las actitudes de los psicoterapeutas hacia las personas LGBTIQ. Lo primero que se pudo decir al respecto es que aunque en los 70 ya fue retirada del manual de la APA y en los 90 la Organización Mundial de Salud, aún los preconceptos negativos y los prejuicios sexuales están presentes en las praxis psicológicas. Una cosa es legalidad, otra cosa es legitimidad, ¿sí? Y son escuelas de psicólogos, psicólogas, psiquiatras que han sido formados bajo un paradigma patologizante y medicalizante de la diversidad sexogenérica. Esto genera que aún hoy, pese a los marcos normativos legales con los que contamos, muchas personas LGBT estén sometidas a malas praxis que atentan contra su salud mental y la salud integral. Asimismo, esto se torna más grave porque el Código de Ética Profesional de los psicólogos en Uruguay, en el artículo primero, plantea que no puede haber ningún tipo de discriminación en consulta. Sin embargo, esto se sigue presentando y se sigue presentando con frecuencia, tanto en el sector particular como en el sector público.
También porque cuando comienza a producirse en torno a la sexualidad, básicamente los dispositivos de control, de vigilancia, de castigo, se le mandatan a la terapéutica y a la pedagogía. Es decir, en un primer momento la psicología tuvo un rol importante de control de la sexualidad y de psicoeducación en torno a las prácticas sexuales, la frecuencia de la sexualidad y tal. Y todavía aún hay una psicología dominante que intenta como estar con un discurso más bien represor de algunas expresiones de la sexualidad. Aquí lo que intentamos es decir, oigan, hay una psicología contrahegemónica que intenta deconstruir estos estereotipos que generan más displacer que liberación. También conocemos lo que son las creencias, los prejuicios y las actitudes de las personas de la comunidad hacia la psicoterapia. Generalmente llegan con mucha desconfianza porque han circulado por diferentes profesionales que les han revictimizado una y otra vez y que no han podido dar cuenta de comprender la subjetividad y esa singularidad en particular. También se ha sabido cuáles son las formas de búsqueda de ayuda psicológica. Generalmente se llega a una psicoterapia, a esta población en particular, o a una consulta psicológica en una situación de riesgo, ¿sí? Muchas veces en momentos críticos de la vida y ante crisis agudas, donde el deseo de no vivir más está muy presente. ¿Bien? Y esto también lo hablamos de nuestra experiencia clínica en CRAM en estos 2 años. También otro foco importante de trabajo ha sido la internalización del estigma sexual en personas LGBTQ. Ya en la década de los 50, Alport, un sociólogo, decía, cuando circulan imágenes negativas, representaciones negativas, discursos negativos sobre determinada población, eso hace que muchas veces sea interiorizado por la propia persona y se genera una desvalorización del sí mismo y una afectación en la autoestima y en la autoimagen personal, lo cual puede condicionar la exposición a situaciones de riesgo, tanto en la vida sexual como en otro tipo de conductas en particular. También se ha trabajado lo que son los aspectos facilitadores y obstaculizadores en el marco de los procesos psicoterapéuticos de los usuarios. Y aquí hay un punto no saldado que es, bueno, ¿qué conviene? ¿Un terapeuta de la comunidad LGBT o uno heterosexual? Y en realidad han llegado a decir que no está tan claro si lo uno o lo otro, sino que más bien depende de, bueno, de qué tipo de psicólogo, terapeuta estamos hablando, cómo entiende a la diversidad sexogenérica y de dónde se posiciona para escuchar lo que la persona tiene para decir. Habrá gente que dice, bueno, es una oportunidad porque quizás sea la primera vez que se sienten comprendidos, comprendidas por una persona autoidentificada como heterosexual y se teje o se construye un puente entre dos mundos que no siempre se encuentran por miedo a la transferencia del estigma. Sin embargo, habrá otros que dicen, es fundamental que el terapeuta sea LGBT porque no hay mejor modo de comprenderle. Sin embargo, les puedo decir que en estos 2 años de experiencia CRAM, muchas veces nos hemos encontrado con practicantes LGBT que por no tener trabajados propios temas personales vinculados a su sexualidad, prefieren trabajar con población que no sean, por ejemplo, si es un varón gay, prefiere trabajar con mujeres trans o mujeres lesbianas porque no se siente preparado, preparada, hasta tanto no poder trabajar algunas cuestiones personales. Entonces, siempre la sexualidad de uno, de una, termina entrando de algún modo al consultorio y lo importante es hacer una revisión constante de dónde me paro y cómo eso me puede afectar en el trabajo con otros y otras. ¿Qué es mío y qué es del otro? El límite en la intervención psi. También se trabaja mucho lo que tiene que ver con la conformación de la alianza terapéutica, entendiendo que hay una relación transferencial que es de poder, donde la palabra del psicólogo o la psicóloga pesa. Nos hemos cansado hasta el hartazgo de escuchar del poder médico hegemónico. Sí, existe y está muy presente en los intercambios en los sistemas de salud entre usuarios y profesionales. Pero lamento comunicarles que el poder sí también existe y que también genera efectos nocivos en la salud de las personas. Y quizás es un momento para empezar a hablar de eso en cuanto al acceso a la calidad de atención relativa a salud mental. Un pendiente para Uruguay en el marco de su reforma sanitaria, en su reforma del Plan Nacional de Salud Mental y de la Ley de Salud Mental. Es hora de hablar de esto. También lo que tiene que ver con despatologizar no implica desmedicalizar. Es decir, está retirada de los manuales de psiquiatría, pero por ejemplo, para hacer un tránsito genérico, se sigue necesitando pasar por consultas de diferentes especialistas en medicina para obtener un cierto aval. ¿Bien?
valga la aclaración, tampoco es cuestión de, bueno, tomamos hormonas en cualquier lugar y sin control médico. No estoy queriendo decir eso, sino que lo que planteo es, siguen teniendo que someterse a una evaluación exhaustiva muchas veces para poder llegar a aplicar ciertas tecnologías sobre sus cuerpos, lo cual no quiere decir negligencia o ausencia del Estado y de los profesionales para la atención integral de la salud de las personas de la comunidad. Pero sí poder repensar esto y cómo aún el diagnóstico de disforia de género sigue siendo muy funcional para algunas personas en algunos países, porque es el único modo de acceder a prestaciones cubiertas por sus seguros de salud, ya sea públicos o privados. Y ayer de noche, básicamente, me senté como a pensar las cuestiones, bueno, ¿qué aportes ha hecho los estudios de la diversidad sexual a los estudios de género y de sexualidad en general? Y lo primero que se me vino a la mente fue la visibilización desde otra perspectiva de la noción de familia. Es decir, históricamente, desde la sociología, la psicología, se ha planteado la familia, bueno, como ese primer agente socializador, como esa fuente de felicidad, de cuidado, de protección. Y cuando uno está en consulta con muchas de las personas de la comunidad LGBT, se encuentra que no hubo cuidado y contención ni protección, sino que hubo desamparo, sino que hubo violencia, sino que hubo expulsión, sino que hubo exposición sistemática a todo tipo de violencias en general. Entonces, lo primero que aportan los estudios de la diversidad sexual es decir, no siempre la familia es una fuente de placer, sino que muchas veces es el núcleo central de todo tipo de conflictivas y problemáticas. Y eso ya pone en tapete un debate público sobre qué entendemos por familia. Sobre todo porque para la gente de la comunidad LGBT, muchas veces lo que ellos autodefinen como familia es el grupo de pares, amigas, amigos que les han abierto puertas y oportunidades laborales, educativas, y no tanto el lazo sanguíneo o el parentesco más clásico. Y eso ya es algo como a mencionar. También el segundo punto que se me vino a la mente era, bueno, también los estudios nos muestran los avatares de la diversidad sexogenérica desde edades tempranas. Nos vuelven a recordar que existe una sexualidad infantil, nos vuelven a recordar que los niños y niñas ya a edades tempranas, entre los 2-3 años, definen su identidad de género y que pueden narrarse en tanto se sienten varones o mujeres. Nos vuelven a recordar que las primeras sensaciones de sentirse atraídos por personas del mismo sexo suelen ser mucho más tempranas que lo que el propio mundo adulto quiere creer. Y nos recuerda que la diversidad en general y la sexualidad siempre está allí. El tema es, bueno, estamos preparados para ver, estamos preparados para escuchar, desde dónde nos posicionamos y desde dónde acompañamos. Desde dónde queremos acompañar y desde dónde podemos acompañar y cómo nos moviliza hablar de la sexualidad de nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, porque siempre es más fácil hablar del puto de enfrente que de mi propio familiar directo, porque me interpela y me interroga desde otro lugar. También se evidencia el dinamismo de la sexualidad con relación a la orientación sexual. Cada vez más, bueno, primero que nada, que ya está comprobadísimo por las encuestas y los datos cuantitativos, que los principales intercambios sexuales entre personas del mismo sexo se dan por personas que se autodefinen como heterosexuales. Es decir, mientras entre un 3 y un 10% aproximadamente se autodefinen como LGBT, ese número es duplicado por las personas que alguna vez han tenido prácticas sexuales con personas del mismo sexo y casi que es triplicado por personas que han fantaseado o que no están cerradas a la posibilidad de que un encuentro de ese tipo se genere. Entonces, también nos alumbra que cuando hablamos de diversidad sexual estamos hablando de mucho más de ese 3 a 10% y que no siempre corresponde entenderla como una minoría sexual, porque cuando uno hace un rastreo de las biografías sexuales y de la vida sexual a lo largo del ciclo de vida, se encuentra que en algún momento hubo algún comportamiento de índole homosexual, si se quiere. ¿Bien? Y sobre todo, esto nos muestra la poca predicción que tenemos de nuestra vida sexual a futuro. No puedo decir que me va a gustar de acá a 5 años. No puedo decir qué tipo de arreglo de pareja quiero hacer, puedo hacer, deseo hacer, sino que nos ofrece esto dialéctico y constantemente en transformación y en cambio, y cómo lo intrapsíquico se pone a discutir con lo sociocultural, con las políticas públicas, con los discursos políticos y las prácticas políticas que hacen que sea posible estar más visible o meterse nuevamente al armario. Y la consigna de este año es nunca más al closet.
y qué más que nunca más al closet en este contexto político de riesgo en la región y en el mundo donde los neoconservadurismos han vuelto y cómo han vuelto gente. También nos muestra otro tema que no es menor. Lamento informarles que la violencia y la violencia de género no solamente es propiedad de las parejas heterosexuales, sino que también las identidades genéricas operan en el establecimiento y el mantenimiento de la violencia afectivo-sexual en vínculos de pareja entre personas del mismo sexo. Nos muestra a nivel de la política pública que cuando hacemos una campaña de violencia de noviazgo o de violencia doméstica, tenemos que contemplar que hay un porcentaje importante de personas del mismo sexo que la pasan muy mal por este asunto y que por los marcos interpretativos y cognitivos que tenemos para entender las violencias basadas en género y la violencia doméstica y de noviazgo en particular, nos cuesta a veces que las personas se reconozcan en tanto víctimas. ¿Por qué? Porque las víctimas son las mujeres. ¿Por qué? Porque los agresores son varones. Y el dato biológico se torna como algo que explica la violencia. Y bueno, es bastante más complejo, pero también es importante hacer visible este punto. Otro tanto que me llevó a pensar ayer de noche era esto de, bueno, se demuestra también que la psicología, en tanto disciplina del área salud, en ocasiones reproduce la heteronormatividad y la cisnormatividad en sus distintos dispositivos de atención, ¿no? Desde consultas únicas a psicoterapias, a dispositivos grupales, pero sigue teniendo esa función, de cierto modo, de mantener cierto orden, a veces, de género y sexual. También se ha comprobado que las distintas intervenciones no están libres de prejuicios sexuales, porque todos y todas hemos sido socializados en el marco de una sociedad profundamente heteronormativa y homofóbica, donde los límites de género también están muy presentes allí. El devenir en gay sigue siendo el principal riesgo de pérdida de virilidad y de no ser legitimado en la trama social como varón, y el devenir en prostituta sigue siendo, desde la perspectiva de Oscar Wilde, un peligro muy potente como para no ser reconocida o legitimada en tanto mujer, porque una mujer es casta, es pura y no anda siendo muy libertad, con mucha libertad sexual. También nos marcan la necesidad de construir una psicología culturalmente competente para el trabajo con usuarios LGBTIQ. Y para eso tengo que tener formación permanente. Para eso tengo que permitir que los profesionales del área de la salud accedan a formación y a formación de calidad con una perspectiva de género, diversidad y derechos humanos. También es un pendiente, sé que esto pronto va a cambiar, poder reconocer la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género como condicionantes sociales de la salud. ¿Sí? Ya sabemos que el género es un determinante social, pero estos elementos deberían de ser contemplados, como por ejemplo en el Ministerio de Salud de Brasil, como condicionantes sociales de la salud. Y también es importante poder producir datos cuantitativos sobre algunos problemas de salud que afectan especialmente a este colectivo. Desde la alta tasa de suicidabilidad, 4 veces mayor que la población heterosexual, a la exposición constante a estresores proximales, al desarrollo de sintomatología vinculada al estrés de minoría que ha descrito Meyer, también a la prevalencia de intentos de autoeliminación y suicidios consumados y a las ideas de muerte, las cuales también se presentan con mayor frecuencia en esta población, así como los trastornos del estado del humor. ¿Sí? Recordando siempre que no son las orientaciones ni las identidades lo que habitan en lo patológico, sino que son las condiciones de existencia materiales que hacen que se abandone un proceso de salud y se vaya hacia la enfermedad. Y recordando siempre que la sexualidad está en la base de los procesos de salud y enfermedad. Y también es importante como tener en cuenta el cuidado en torno en torno a la construcción del campo de la diversidad, es decir, bueno, ¿cómo construimos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué contemplamos dentro de la diversidad? ¿Y qué está quedando por fuera cuando hacemos una investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa? En este sentido, un aporte muy importante ha sido la medición de la prevalencia de estas identidades, y las escalas que más se han usado y que siguen vigentes son desde la Kinsey a la Shirley, Sell y la cuadrícula de Klein. ¿Bien? Esto depende la que se use para definir si lo que se toma en cuenta es el deseo, la conducta o la identidad. En esto que decía, bueno, habrá gente que no se autoidentifica como LGBT, pero que sistemáticamente hace elecciones de objeto amoroso de tipo homosexual. Habrá gente que tiene el deseo, pero no lo materializa en una conducta, pero toda la vida ha fantaseado y consume, por ejemplo, pornografía de tipo homosexual.
Y eso es un desafío, y es un desafío metodológico y teórico para quienes construimos día a día el campo de la diversidad sexual. También está la cuestión de los modelos de la identidad sexual. Desde el clásico de Erickson, al de Cass, al de Troiden, al de Coleman, al de Gonciorek y el de Sabine Williams. Muchos de ellos europeos, americanos. Pero bueno, es hora de ver si aplican para nuestra realidad local o si debemos tomar algunos elementos y hacer una adaptación cultural que contemple los propios procesos de construcción de las identidades sexuales de las personas de la comunidad LGBTIQ. En todo esto, el enfoque interseccional es clave. Es clave porque ya también se sabe que, por ejemplo, la población afrodescendiente prioriza lo que son su orgullo étnico-racial por sobre las cuestiones de diversidad sexual y suele salir del closet entre 2 y 3 años más tardíamente que la población blanca. También hay diferencias entre la población latina y asiática, entre otras cuestiones. Es decir, siempre debemos entender cómo el género, cómo la sexualidad dialoga con otras identidades sociales que habitan en nosotros y que producen privilegios y opresiones incluso al simultáneo. Esto que hablábamos antes, bueno, cómo contemplamos los procesos de sentirse diferente, que ya más o menos a los 6 años, cuando comienza la escuela, un niño o una niña puede empezar a sentirse distinto al resto, a esa norma y a esos procesos de normalización que se dan incluso dentro de las instituciones escolares. Esos primeros sentimientos de atracción por personas del mismo sexo, que hay gente que lo releva y lo indaga, que es a los 4 años, otros a los 10 años, gente que se da más en la adolescencia media. Pero esto no es lineal. Hay mucha gente que se descubre ya en la adultez e incluso en la vejez. O que las condiciones sociales permiten que eso vea luz y que se haga público. Claramente que cuando un Estado protege los derechos de las personas de la comunidad, da garantías para poder vivir en sintonía como se siente. El presidente de Irán, hace un par de años, decía: en nuestro país no tenemos homosexuales. Quizá no sea que no tienen ni homosexuales ni personas trans, sino que tienen mucho temor de salir y hacerse visibles porque eso les acarrea una pena que puede ir desde la prisión hasta la muerte. Pero la diversidad siempre ha estado ahí, la homosexualidad también y la transgeneridad también. Hoy están las bases dadas a nivel sociocultural para hablar sobre eso y para acompañar los procesos psicológicos, pero también sociales. Y otro punto a atender es la tensión entre la construcción de las identidades genéricas y las identidades sexuales. Otra triste noticia que tengo para darles hoy de tarde. Por ser LGBT no se renuncia a la condición de ser varón y de ser mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas de la comunidad quedan atrapadas en sus identidades genéricas y rehenes de los modelos hegemónicos de masculinidad y feminidad. Entonces, bueno, esa famosa deconstrucción de la que tanto se habla también aplica para la gente de la comunidad LGBTIQ. Otro punto es la necesidad de trabajar para disminuir la brecha entre legalidad y legitimidad, sobre todo en lo vinculado al ejercicio de ciudadanía. ¿Cómo se da la apropiación subjetiva de derechos? ¿Cómo la persona se reconoce en tanto sujeto de derechos? ¿Y cómo ayudamos a que el entorno también le reconozca desde ya? Hay un video que Judith Butler lo usa para, o sea, le inspiró para escribir Los cuerpos que importan, que es Adiós varón, adiós, lo pueden buscar en YouTube, y que justamente trabaja mucho sobre la noción de reconocimiento, como también la trabaja Nancy Fraser. También este punto es muy pertinente, que es construir una psicología que problematice el binarismo de género con tendencia hacia las identidades hegemónicas dentro de la transgeneridad. ¿Qué tipo de trans puedo ser, quiero ser y me dejan ser? Porque lo que vemos en consulta muchas veces es cómo los estereotipos de género, los mandatos, los modelos están muy fuertemente asociados a lo hegemónico y las posibilidades de construir una masculinidad y una feminidad contrahegemónica no siempre aparecen. También entendiendo que es esperable que en los primeros momentos de esa afirmación de identidad de género haya elementos muy asociados a lo hegemónico, porque se aprende, el género se aprende, y muchas veces toman como modelos identificatorios determinados personajes, incluso de los medios de comunicación, que luego llevan a esa imitación. Y debemos construir una psicología afirmativa presente dentro y fuera de los consultorios y las instituciones. Y recordar que la psicología debería de tener un rol preponderante en los aportes para el diseño de las políticas públicas.
por su lente disciplinar específico en la subjetividad humana, que siempre es generalizada. Debemos o deberíamos, no me voy a poner a decir lo que los decisores tienen que hacer, no me corresponde a mí, revisar las políticas públicas relativas a la discriminación y quizá ir en camino hacia la criminalización de la homo-levo-transfobia, medidas que en otros países han tenido sus frutos. Y quizá el gran pendiente de estos años de avance en la agenda de derechos del colectivo de la diversidad sexual. Así como el movimiento Ni Una Menos dice, nos siguen matando, yo les digo que también siguen matando a compañeros y compañeras LGBT por el simple hecho de no cumplir con la heteronorma y con la proscripción obligatoria de heterosexualidad. Deberíamos de implementar también efectivamente una educación sexual integral con una perspectiva de diversidad sexual y que no quede al libre criterio del docente, la docente que es referente de sexualidad, porque estamos asistiendo a una desigualdad en torno al acceso a una educación sexual no heteronormativa. Por ejemplo, para mi tesis de maestría que era sobre bullying homofóbico, me quedó muy patente un testimonio de un adolescente que dice: en pleno taller de educación sexual levanté mi mano, pregunté para tener prácticas sexuales seguras y la docente, que era docente de biología, me contestó, esto hace 3 años, no estamos hablando de los 90, me contestó: en mi clase no hablo de eso porque es inmoral. Entonces, bueno, digamos que hay tantas educaciones sexuales, más allá que haya un programa formal con determinado currículum, aunque haya espacios formales, queda al libre criterio de la buena voluntad de ese docente o esa docente. Pero no todos ni todas acceden a una educación sexual que contemple su singularidad. Otro punto, y acá sí me toco más con mi núcleo delirante si se quiere, es poder pensar en un protocolo de prevención, detección e intervención ante casos de bullying LGBT-fóbico. ¿Sí? Hubo varios intentos, pero que quedaron trancados incluso en la Cámara de Representantes a nivel legislativo. Y continuar la línea de proteger los derechos sexuales y reproductivos de las personas integrantes de la comunidad LGBTIQ. Porque ya lo habrán visto y ya lo sabrán, que muchas veces quedan capturados los derechos sexuales y la salud sexual por los reproductivos, siguiendo, enfocándonos en un enfoque de sexualidad que prioriza lo reproductivo por sobre el placer. Entonces, recordar que a la mayoría de la comunidad LGBTIQ nos importa más los derechos sexuales y la salud sexual que lo reproductivo. También garantizar el acceso a una atención en salud y en salud mental, especialmente, de calidad con perspectiva de diversidad sexual. En este sentido, organismos internacionales, OPS, APA, Naciones Unidas, viene señalando la necesidad de continuar formándose en esta temática para que incluso desde cómo nos dirigimos hacia población sea desde un lugar de respeto y de reconocimiento. Y otro punto clave es combatir las desigualdades en cuanto a la socialización sexual de los jóvenes, especialmente LGBTIQ, los cuales en sus trayectorias educativas se ven condicionados a expresar su sexualidad en lugares periféricos, desde lo clandestino, lo secreto, donde predomina muchas veces el silencio. Esto no quiere decir que sea la realidad educativa, porque hoy por suerte se ha cambiado mucho y los propios docentes informan que ven parejas del mismo sexo dentro de las escuelas, dentro de los edificios escolares en general. El tema es, bueno, que no haya sanciones diferenciales ni trato diferencial por ese ejercicio activo de la sexualidad dentro de instituciones. También me quedó de mi tesis muchas veces resonando esto de mientras las heterosexuales podían chapar, apretar, llámenle como quieran, en cualquier espacio dentro de la institución, yo me iba con mi novio al baño y era el único lugar donde podíamos tener cierta intimidad en la institución. Y mientras las docentes decían, ¡ay, qué bonita la pareja heterosexual! Y viva el amor romántico, cuando veían parejas de 2 varones o 2 mujeres, lo primero que decían era, por favor, acá no, vayan afuera, al patio, ¿no? Entonces, ese discurso y esas prácticas promueven que la socialización sexual de los adolescentes sea distinta y que no encuentren dónde conocer gente. Y todo lo relativo a los guiones sexuales, sobre todo interpersonales, se ven diezmados por estos espacios que reproducen heteronormatividad y heterosexualidad. Y el último punto que quería compartir con todas y todos ustedes es el peligro de los procesos liberales de esta palabra es muy difícil, no sé para qué la puse, de desetiquetación para el movimiento social, pero también para la vida cotidiana de las personas que integramos la comunidad. Es decir, esta corriente de que pareciera que hay una identidad sexual para cada persona
y se da una división y no una unidad del movimiento en lucha por la igualdad. Entonces, recordar que nos une una misma causa, nos une luchar contra el sistema patriarcal, capitalista, ¿sí?, clasista, racista, homolesbotransfóbico, pero que esa lucha habría que darla colectivamente y no desde un movimiento que integre tres personas y que defienda a un grupo minoritario, sino poder empatizar con todas y todos. Y para cerrar ahora sí, Diego, que si no me vas a odiar, esto de Alejandra López, que acá la tenemos, habla mucho de las prácticas ciegas al género, sensibles al género y transformadoras de género, y bueno, invitarles a todas y a todos de sus roles a que puedan tener prácticas transformadoras en cuanto a la diversidad sexual también. Así que muchas gracias por su atención y bueno, nos vemos la próxima. Acá hay gente que interpretó de distintas maneras su invitación. Yo escuché comentarios de qué invitación, no sé qué quisieron interpretar. ¿Quién? No, yo escuché voces. Vamos a tener ahora el comentario del profesor Diego Sembol, que además está muy apurado porque tiene una actividad en Ciencias Sociales a las 6 de la tarde, así que le voy a dar la palabra rápidamente. Pero ustedes saben, él es profesor de Historia, él trabaja en Educación, es doctor en Ciencias Sociales y trabaja en Facultad de Ciencias Sociales y probablemente sea la referencia académica más nacional, más clara que tenemos en términos de diversidad sexual. Así que bueno, va a ser él el comentario sobre Gonzalo y después abrimos espacio público. Ojalá Diego se pueda escuchar algo. Gracias, Pablo. Bueno, primero, gracias por la invitación. Celebrar estos 20 años, la verdad que habla muy bien de Facultad de Psicología, habla muy bien del proceso de transformación de esta institución. Ustedes piensen que la psicología, el psicoanálisis, ni que hablar, y todos los procesos de intervención terapéutica tienen una deuda histórica del daño y el sufrimiento psíquico que generaron durante décadas a la disidencia sexual y a la población no heteroconforme, ¿no? Yo he entrevistado muchas veces a toda una generación de viejos y viejas LGBT y siempre aparece en la entrevista el sufrimiento en los espacios terapéuticos. Esa patologización, y a veces ligado a procesos correctivos de una violencia extraordinaria como el electroshock o la sugerencia incluso de lobotomizar a las personas. O sea que hay la mala praxis es un problema contemporáneo, pero bueno, históricamente ha sido una cuestión muy ligada a los dispositivos de la psicología. Y entonces me parece muy importante que este programa tenga 20 años, me parece que ha abierto la cabeza de esta facultad en forma significativa, ya no se escucha en este centro universitario esos discursos, y eso tiene que ver con estos 20 años de trabajos. O sea que bueno, gracias por eso, y no más que simplemente apoyar, no me queda otra posibilidad de decir realmente qué bueno. Me interesó mucho tu planteo, Gonzalo, me parece que es como súper global, está bueno en lo que vos introducís en una cantidad de cosas. A mí me parece que hay un aspecto que yo noto en el trabajo que hago con diferentes niveles que sigue teniendo que ver con la internalización del estigma. Esto de que probablemente nosotros hemos avanzado normativamente en forma significativa en el reconocimiento de derechos, pero la transformación no ha alcanzado la subjetividad, la transformación no ha modificado el lazo social. Entonces, en realidad hay una paradoja, que es un escenario de avanzada con praxis que son casi de los 80. Y esto se ve en el consultorio, se ve en el aula, se ve en la interacción cotidiana en el barrio. Entonces, y se ve en la familia, donde básicamente sigue siendo el núcleo duro del sufrimiento subjetivo de la disidencia sexual. La expulsión, la violencia, las golpizas correctivas, el insulto, la obligación de la invisibilización de esas posibilidades, sigue siendo algo que se relata. La expulsión, incluso hoy sucede para personas gays y lesbianas, ya ni siquiera que es mucho más estándar para personas trans, ¿no? Uno podría decir, se ha avanzado un montón en la normalización. No, hay todavía familias en el interior del país que expulsan a uno de sus integrantes por el simple hecho de ser gay o asumirse como gay o como lesbiana. Entonces, ahí me parece que hay un núcleo duro que está bueno pensar. Está otro, y en esto de transformar la subjetividad, me parece que también psicología, o sea, el rol profesional del psicólogo junto con el rol profesional de los docentes, deben ser las dos actividades profesionales donde hay más gente en el armario, ¿no? Son como profesiones que convocan al armario históricamente, generan como
parece que problemas de práctica o de calidad de abordaje si la persona se visibiliza. Y esto también es una cuestión que hay que empezar a trabajar en forma significativa dentro de las formaciones profesionales. En la formación docente esto está siendo todo un tópico, ¿no? Cada vez hay más docentes que se animan a decir abiertamente que son gays y lesbianas. Ni les cuento lo que pasa cuando son maestras o maestros, o sea, cuando la edad para la visibilidad importa y mucho, y supuestamente toda esta idea de contagio decimonónica que circula socialmente en forma muy extendida tiende a anclarse mucho más fuerte en las lógicas primarias. Acá veo a Marcela, que ella hizo un trabajo, Marcela Schenk, hizo un trabajo precioso sobre visibilidad de docentes LGBT y cómo esto se instala en la práctica educativa cotidiana. Y nos advertía de esto, de cómo los docentes que logran visibilizarse tienen más capacidad de instalar agendas y debates y de evitar lo que es la violencia contextual de aquellos que siguen en el armario. Estaría buenísimo poder pensar las consecuencias que tiene la no visibilidad para la profesión de los psicólogos y las psicólogas, ¿no? Esto de qué pasa en el consultorio y toda esa fantasía ligada a la idea de lo perverso vinculado a un terapeuta que es un disidente sexual. Creo que eso también es una cosa que estaría bueno como empezar a arrimar en este proceso de deconstrucción. Y después me parece que lo que vos planteás, yo también le metería esta variable de tiempo. Soy historiador de grado, entonces no puedo con mi condición. Y la variable de tiempo para mí dice muchas cosas importantes en la estructuración. Creo que hay posibilidades de enunciación antes de estos 15 años que eran imposibles y ahora hay posibilidades de enunciación que son como completamente viables. Podemos empezar a hablar una vez avanzado sobre los aspectos normativos y los debates públicos de problemas que históricamente era imposible hablar porque automáticamente eran capturados por el discurso conservador en la disputa política y no nos permitían de alguna forma una construcción legítima de esa agenda. En esto que vos planteabas, yo rescataría mucho lo que es para los hombres que decíamos a otros hombres, todas las cuestiones vinculadas con las masculinidades, ¿no? Que es un asunto completamente ausente y es como un problema recurrente y también de mucho sufrimiento psíquico. ¿Qué tipo de hombre soy si deseo a otros hombres? ¿Qué parte puedo aplicar o vivenciar de esa palabrita en mi vida cotidiana y poner en juego en mis relaciones sociales? Y además desde ahí empezar a desgranar todos los problemas de discriminación intracomunitaria, que esto también era un tema que era un tabú antes, debido a que el eje de discriminación siempre estaba afuera, los buenos éramos nosotros, los malos eran los otros. En esta cosa de conseguir una lucha política que tiene que ser como en blanco y negro y muchas veces casi con una narrativa epopéyica. Ahora podemos desconstruir esas narrativas y empezar a pensar esta complejidad. Cómo la propia comunidad de hombres que desean a otros hombres tratan a aquellos que ocupan roles de pasividad. Cómo la feminización es vista como una forma misógena y como una forma de disvalor dentro de la comunidad. Esta hipersexualización masculinizante, este hipermachismo que es reforzatorio de la cultura hegemónica gay mainstreaming, es todo un problema a trabajar y que incluso se ve muy bien en las culturas más alternativas, como por ejemplo la cultura del oso, que trata de desconstruir la corporalidad fascistoide, gay, de que hay que tener un cuerpo perfecto, pero al mismo tiempo reproduce acríticamente ideas de masculinidad hegemónicas que son también tanto más complicadas. Todo el tema de la violencia, que es que hasta ahora siempre los violentos eran otros y no nosotros, resulta que en realidad la violencia atraviesa todos los grupos y en diferentes modalidades y en diferentes posibilidades de enunciación. Pero esto de que en el caso de Argentina fue como emblemático, ¿no? De que tuvieran que las lesbianas generar grupos de autoayuda, desalambrar, para empezar a politizar los problemas de violencia entre las mujeres, en la medida que los dispositivos y los propios movimientos no podían dar respuesta a eso porque políticamente no se podía trabajar. Que es también una cuestión que acá recién empieza a desembarcar y que me parece muy bien. Todos los problemas de salud mental, que antes hablar de los problemas de salud mental y población LGBT era automáticamente recibir el rótulo de me estás estigmatizando. O sea, poder recolocar este tema en toda su dimensión y trabajarlo en toda su complejidad. Y me parece que otro tema que hasta ahora tampoco se ha trabajado mucho es el tema de la vejez, que es hasta hace 15 años atrás
ninguno de nosotros pensaba que íbamos a tener el privilegio de la vejez. Esa es la verdad. No fantaseábamos con ni siquiera esa posibilidad. Todos pensábamos que íbamos a morir a los 30, 40 años. Así nos habíamos socializado, básicamente. Entonces la expectativa era vivir rápido, intensamente, a los James Dean, de alguna forma, y bueno, tratar de que no me quiten lo bailado. La posibilidad de reconocimiento de derechos, la posibilidad de tener como expectativas, transformó mi propia biografía y creo que la de toda mi generación. Por primera vez estamos empezando a pensar, bueno, ¿cómo voy a envejecer? ¿Qué significa para mí ser viejo? ¿Qué significa para mí empezar a problematizar todo ese clivaje, ¿no? Y creo que esto es un tema que se plantea en una cantidad de personas que conozco y está buenísimo como empezar a pensar soluciones a esto, ¿no? Hay también un trabajo precioso de Maya Calvo que trabaja la vejez en la población LGBT y la dificultad de trabajar algo desde una política pública cuando los grupos que básicamente hoy son viejos no se animan a decir en primera persona que son personas que desean a una persona del mismo género, ¿no? Esto de cómo generar una política pública sin un sujeto target que se enuncie a sí mismo. Esto de que siguen en el armario, están totalmente aislados, muchos de ellos tienen como grandes exposiciones a violencias de todo tipo por esta soledad. Yo pensaba en los casos que ahora de Rocha, ¿no? De estas mujeres mayores, solas, que han sido... ¿Cuántas historias de hombres gay se construyeron bajo la misma modalidad? La captura de algún tipo, de algún oportunista que de alguna forma ve esta soledad y esta vulnerabilidad y desaparece a estas personas, se apropia de sus bienes y aprovecha la falta de red social para tratar de alguna forma de capitalizar su delito. Todo esto está por hacer y me parece que es fundamental. Yo, y esto es lo último que digo, comparto con Gonzalo que el camino para trabajar teóricamente es la interseccionalidad. Y políticamente, es tratar de trabajar desde una perspectiva que entienda la complejidad de los mecanismos de regulación en los que estamos sometidos y que vea cómo estos mecanismos dialogan en forma singular y en cada ciclo de vida y en cada contexto. Esto nos va a dar un modelo teórico bien contextualizado, teóricamente potente para pensar la complejidad y además para pensar posibles soluciones. Y además nos va a evitar algo que me parece que es lo más nefasto desde el punto de vista político, que es lo que se llama la Olimpíada de los Oprimidos. Esta competencia de quién es el más víctima, el más desgraciado, para de alguna forma poder recibir una prestación y un reconocimiento social, la medallita del más sufrido, ¿no? La perspectiva interseccional creo que lo que hace es claramente atentar contra esta posibilidad y en realidad pensar proyectos de emancipación complejos, integradores, que nos permitan siempre plantear esta pregunta butleriana, ¿no? De quién queda fuera. Gracias.